Damas y caballeros, les recordamos que durante el espectáculo no se permite el uso de teléfonos celulares, ni videocámaras o cámaras fotográficas con flash. Les agradecemos por su colaboración y deseamos que disfruten del show. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Es una alegría estar acá compartiendo este momento. Este momento que hoy es un momento compartido entre ustedes y nosotros. Un momento que ahora es un momento presente, pero que en un breve lapso de tiempo va a ser un momento pasado. Porque este momento va a dar pie a otros momentos, uno tras otro, que después de ser presentes se van a convertir en pasado y después cada uno se irá por acá y por allá, cada uno a donde vaya, a vivir nuevos presentes que también se van a convertir en pasados. Porque todo pasa. Pasan los días, pasan las semanas, pasa la vida frente a mi ventana. Pasan los trenes, pasan los aviones, pasan los meses, las estaciones. Pasan rumores, pasan dolores, fin del verano, caen las flores. Pasan las guerras, las demoliciones, crisis, reformas, revoluciones. Pasan los gobiernos, pasan las teorías, pasan asteroides de noche y día. Pasa la moda, la tecnología. Lo que era nuevo es viejo al otro día. Porque cuando todo haya pasado, vamos a seguir acá, mirando otra vez de la ventana, viendo la vida pasar. Pasan las campañas, las elecciones, jueces, candidatos, reyes, senadores. Pasan las tormentas, las inundaciones, pasan en fila cientos de camiones. Pasan los muros, suenan los lamentos, corren las hojas cuando sopla el viento. Pasan los virus, las epidemias, pasa el calambre, la borrachera. Pasa el mal tiempo, pasa un momento, vuelan las horas, los pensamientos. Pasan bandadas, se abren las nubes, pasa un tornado que gira y sube. Porque cuando todo haya pasado, thank you.
Se baila fácil sin ensayar, solo dejarse llevar. Esta es la música del azar. Se baila Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos, es una ocasión especial, por eso nos vestimos de gala. Porque es la presentación de un disco, de un disco que tiene unas canciones que hoy vamos a hacer acá arriba del escenario, au vivo. Y empezamos haciendo estas dos, yo se las voy a presentar, algunas más que otras, pero bueno, quiero, porque es como presentar unos amigos, ¿no? Ay, mira, te presento, ojalá se caigan bien, ¿no? Y entablen algún tipo de relación, ojalá perdure la relación en el tiempo. Y hicimos la primera Pasan, la segunda está Música del Azar, y la tercera es Alebrijes de Oaxaca, la que viene ahora, y es una canción que nació de un viaje por México, donde me encontré con unos extraños seres, no sé si los conocen a los alebrijes, pero son unos animales compuestos de diferentes animales, como una especie de seres mitológicos fantásticos, que cautivaron mi atención al punto de escribir esta canción que se llama Alebrijes de Oaxaca.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y el disco tiene una gran cantidad de canciones y hay una que es, está escrita por un gran autor, compositor, al que admiro muchísimo y que gentilmente me prestó esta canción para que yo la cante, que se llama No trates de, y él es Jorge Drexler. Así que acaba el estreno mundial de No trates de. No trates de huir de lo que tu anhelo quiere.
puede estar siempre en perfecto control de tu vida, en la justa medida en que se ama. Quién sabe, y la próxima vez el amor nos llama, nos llama, nos llama. No, no trates de, no trates de salvar lo que nunca pidió tu ayuda, porque nunca fue puesto en duda. No creas que no es bueno soltar el timón por un rato y todo el recato en la entrega. Quién sabe, y la próxima vez el amor no llega, no llega, no llega. Porque nunca fue puesto en duda. No creas que no se puede estar siempre en perfecto control de tu vida, en la justa medida en que se ama. Quién sabe, y la próxima vez el amor nos llama, nos llama, nos llama. Muchas gracias. Les voy a empezar a contar quiénes están conmigo acá arriba del escenario. Y por ejemplo, ahí atrás en el teclado está Ariel Polenta. Bien, y una cosa increíble que está pasando en este momento, porque vieron que nosotros grabamos este disco, lo grabamos acá, en este teatro. En realidad no acá, sino allá. En la platea, bueno, no estaban ustedes, en principio, y tampoco estaban las butacas. Entonces nos pusimos ahí en círculo y resulta que grabamos el disco, se grabó un DVD y además se hicieron algunas canciones, se grabaron 360, que es esto de que vos te pones una, bueno, quizás alguno lo probó, te pones el coso, mirás y es como si estuvieras en otra dimensión. Bueno, pero no solo eso sucedió esa noche, esos dos días en realidad que estuvimos acá grabando, sino que está pasando ahora con este robot que ustedes ven aquí, que está en este momento transmitiendo para toda América y el mundo. Pónganse, arréglense, porque en cuanto se prenda la luz de la platea, ustedes están en plano, se los quiero decir. Ahí está, están. ¡Saluden a la cámara! ¡Hola! Desde las lejanas zonas de otras galaxias, los están viendo ahí y bueno, eso. Eso era para explicarles por qué estaba mi amigo Arturito acá con nosotros. En ese disco, en este disco, en ese DVD, grabamos esta canción que vamos a hacer ahora, que es una canción que está escrita por mí y por un flaco con el que yo vivo, que se llama Fede Olivera. Sí. Yo pienso lo mismo. Bueno,
Y resulta que con él escribimos esta canción porque estábamos, ahora aflojó un poco, pero hemos caído en las garras de ese virus contemporáneo que consiste en ver series sin parar. No sé, quizás a ustedes no les pasa, no creo. Creo que a ustedes también les pasa, o la mayoría. Y lo cual se ha convertido realmente en un... Ya hay grupos de autoayuda, en el Hospital Piñeiro tiene ya un servicio específicamente dedicado a darle asistencia a aquellas personas que se han convertido en adictas a las series, porque trae trastornos de conducta de todo tipo, por supuesto. Principio la falta de sueño, porque, ¿no? 3, 4, 5 de la mañana y dale, pongamos otro más. Bueno, el último. Hasta problemas sociales graves que uno se encuentra en cualquier situación, ¿no es cierto? Ya el domingo, mañana al mediodía, asado. ¿Qué serie estás viendo? ¿Eh? Y uno dice, bueno, ahora estoy viendo tal. Ah, no, la que tenés que ver. Y ahí te tiran una que tiene más o menos como 50 temporadas con 38 capítulos cada uno y vos decís, bueno, está bien, la voy a ver porque la próxima vez, ¿de qué vamos a hablar? ¿No es cierto? Bueno, así que de ahí salió esta canción que se llama Temporadas. Me gusta pensar lo nuestro como una serie en temporadas. La primera fue brillante, la segunda no pasaba nada. Sin tensiones ni conflictos, repitiendo las escenas siempre en lo mismo decorado. Personajes conocidos y una trama previsible, un final cantado de antemano. Que la cosa mejoraba. Le agregamos personajes, renovamos ropa y maquillaje. Le pusimos más suspenso, citas en bares del centro. El ambiente siempre estaba tenso. No queríamos compromiso, no me esperes si no vuelvo. El amor es libre o está muerto. Presupuesto. Está filmada en interiores, son escenas de puertas adentro. Una cama, un dormitorio, a lo sumo una cocina, planos que son pura adrenalina. Más silencio que palabra, blanco y negro, claro oscuro, no pensamos más en el futuro. Thank you.
Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy teniendo problemas con el pie de micrófono. Bueno. Y la canción que viene ahora es una canción que tiene música de un amigo brasilero, se llama Marcelo Caldi, y resulta que estábamos de viaje, estábamos en Río y salimos una noche. Bueno, ustedes saben que Río tiene una noche intensa. Y tomamos cerveza, bastante. Y después cada uno se fue a lo suyo, yo me fui al hotel. Y a la mañana siguiente, cuando me desperté, tenía un mensajito en el teléfono que decía: Soledad, con la resaca escribí esta música. Fíjate si le querés poner una letra. Entonces yo volví a Buenos Aires, la llamé a mi amiga Gaby Torres, que está acá, creo, y le dije: che, tengo esta música. Y escribimos la letra de esta canción juntas, que se llama La Resaca. La resaca que devuelve el mar dibujará al despertar curvas de algas, ramas secas, mugre y sal, y una flor que fue rezo en algún altar. Restos de una oración con origen secreto, restos de una ilusión se secan al sol. A la orilla de mi corazón volverás con el Gracias, Gaby.
Bueno, buenísimo, muchas gracias. Y vamos a hacer una canción vieja de los discos anteriores. Y creo que para hacer esta canción yo les voy a tener que pedir una ayuda. Esta es una canción que quizás muchos de ustedes ya la conocen, y no hace falta que yo les enseñe la letra, porque yo les voy a pedir que la canten conmigo, en el estribillo, por favor. Si son tan amables, s'il vous plaît, a los que están en casa también. Mira, no los vamos a escuchar, pero vamos a sentirlos cerca nuestro. La canción se llama Santa Rita, ¿la conocen? ¿Sí? Bueno, y para los que no la conocen, yo se las enseño. Es una chamarrita muy bonita, sencillita, que tiene una letra que yo escribí en un momento de extraordinaria inspiración poética, basándome en aquel refrán popular que dice: Santa Rita, lo que se da no se quita. Y en eso consiste lo que van a tener que cantar, básicamente. Así que si están con ganas de cantar, para, porque yo me mando, y a veces es como que yo capaz que invado el espacio del otro. En el entusiasmo, ¿no? En el entusiasmo, que yo estoy, aparte yo ya estoy cantando hace un rato y yo pienso que ya todo el mundo quiere cantar. Y quién sabe, capaz que no es así. No sé, porque los escuché como medio timidones cuando yo dije si querían cantar conmigo. Y ahora me retracto y vuelvo a empezar. Y capaz que les digo, no sé, piénsenlo. Nos tomamos un ratito. No, en serio, nos tomamos un ratito y en todo caso podemos hacer una suerte de insight. Y cada uno puede conectarse con lo más interior de uno, pensar en alguna imagen, una playa, algún lugar que les dé bienestar, y pensar, quiero cantar, cómo canto, qué canto cuando canto, quién soy cuando canto, canto o no canto. O los cantos. Bueno, ¿ya lo hicieron el ejercicio conmigo? Sí. Bueno, entonces ahora yo sí, ya sin mandarme de esa manera tan desconsiderada, voy a preguntar, y con todísimo respeto, si tienen ganas de cantar. Sí. Perfecto, me quedó clarísimo. Entonces yo les enseño la canción rápidamente. Como les dije, se llama Santa Rita. El estribillo tiene dos partes. Así que yo canto la primera, ustedes repiten, y canto la segunda y ustedes repiten, y así la van aprendiendo. Y si no, miran al de al lado o mueven la boca. Bien, dice así, tiene dos partes. Entonces vamos con la primera, yo canto, ustedes repiten. Santa Rita, lo que se da no se quita. Y la segunda, no se quita, no se quita, lo que se da no se quita. Otra vez, Santa Rita, lo que se da no se quita. ¿Y ustedes? No se quita, no se quita, lo que se da no se quita. Perfecto, todos juntos ahora. Santa Rita, lo que se da no se quita. No se quita, no se quita. Lo que se da no se quita. Ay, las palmas, por favor. Gracias, gracias, muchas gracias. Si me diste tu alma. Se da, no se quita. Yo guardé tu vida, también tu corazón, tu camisa en mi ropero, tu amor en mi colchón. Para recordar
Impresionante. Qué buena versión. Muchas gracias. Qué buena, gracias, yo también. Y acá, por ejemplo, justo estaba cambiando de instrumento, pero les iba a presentar a Pablo Jiménez, el bajista con más sabor. Y ahora les quiero presentar a Pablo Jiménez, el trombonista con más sabor. Son dos hermanos y son iguales, gemelos. Bien, perfecto. Bueno, y como ustedes sabrán, yo hace unos años hice una película que le fue bastante bien. Nadie daba un mango, pero le fue bien. Y en esa película yo interpreté un personaje que se llama Irene. Y esta canción se llama Tema para Irene. Lo miró a los ojos, sonrió y en retiro ella lo despidió. Pronto el tren rodando se alejó y en el humo desapareció. Solo un momento, parados ahí, soplaba el viento de fines de abril. Sin pensar con la varita en la mano, él sube al tren y el boleto no es de ida ni es de vuelta. Sigue adelante sin volver la vista atrás. Suma las horas que pasan, siempre falta alguna más. Pasa el tiempo lento y ya pasó la estación donde el reloj paró. Los recuerdos duermen sin pudor, apilados dentro del cajón, viendo a lo lejos la puesta del sol. Vacía sin dolor, ni alegría, ni despierta, ni dormida. Prende las velas de su más íntimo altar. Suma las horas que pasan, siempre falta alguna más. Supiera que ella no olvidó el color azul de su sacón, si supiera que lo recordó cada día con el mismo amor, que pasó 20 años pensando en hablar, que solo en silencio lo yo te voy a esperar. Muchas gracias. Thank you.
qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. ¿De qué calla la mano? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. ¿De qué calla la mano? Muchas gracias. Y ahí cambiando de guitarra, sacando un plug y poniendo otro plug, está Ramiro Cubilla. Bueno, y también de Canción de Viaje, como De qué callada manera está grabada en Canción de Viaje, vamos a hacer ahora esta canción que ya es un imprescindible de mis shows. Y es esta canción que escribió Violeta Parra. Y que, bueno, yo siempre cuento un poquito. Me parece, para el que no lo sabe, interesante que saber las circunstancias en las que ella escribió la letra de esta canción, que después de haber vivido una vida tan, tan intensa en todo sentido, una mujer tan comprometida con el tiempo que le tocó vivir en su país, en el exilio después, llegó un momento en el que, después de tener muchas relaciones amorosas con diferentes hombres, hijos con varios de ellos, tuvo una relación con un hombre mucho más joven que, llegado un momento, la dejó, se fue. Y ella quedó sumida en un dolor tan tremendo, producto de esa separación, que ese dolor la llevó a quitarse la vida. Ya no quiso más la vida así. Y fue en ese momento, un tiempo antes, ya inmersa en ese tremendo dolor, que escribió la letra de esta canción, que se llama Maldigo del Alto Cielo. Maldigo del Alto Cielo, la estrella con su
reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. Cristian Fayad en la batería. Y para Ni antes ni después, que es el... Ah, no les había dicho que el disco se llama Ni antes ni después. Oh, qué divino. Qué divino el título. Bueno, y para esta... Para este disco escribí esta canción, que es de otra extraordinaria autora, una poeta uruguaya,
se llama Marosa Di Giorgio. La canción se llama Las Rosas de Marosa y ella escribe cosas como esta. Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado. Se alimenta de muchas especies y de solo una. La busca en la noche, la encuentra y la bebe gota a gota, rubí a rubí. Mi alma es una muñeca grande, con rizos de vestido celeste. Un picaflor le trabaja el sexo. Ella brama y llora, y el pájaro no se detiene. Noche negra, azul oscuro, una estrella trepa y sube, vuela un pájaro nocturno sobre el lomo de una nube, se abre la dama de noche, la luz y posarse como un broche en la seda madre perla. Se desliza entre las sombras, develando lo prohibido. Es el momento de presentarles, ahí atrás, a Matías Chela, el padre de la criatura, de una criatura que está por acá. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, me falta el pie del micrófono, acá está. Bueno, y el tema que vamos a hacer ahora es un tema que también escribimos con el flaco este del que les vengo hablando, que se llama Fede Olivera. Sí. La pareja de la criatura. Los padres de las criaturas. Y bueno, nosotros el año pasado, bueno, yo no sé, pasa muy rápido el tiempo, pasan. Hicimos una serie que se llamaba La Casa del Mar. Y en un momento nos fuimos a filmar a Necochea y estuvimos
Días y días y días y días y días en Necochea. Y en un hotel de Necochea escribimos esta canción, un poco pensando en esa trama policial de La Casa del Mar. Y tiene un destinatario esta canción, que es un amigo muy querido, que se llama Juan Pilaplás, así que para él es esta canción. Ya no hay vuelta atrás. Muchas gracias. Y esta canción que viene ahora se llama Para Siempre. Y durante bastante tiempo tuvo otro título. Se llamaba Anti-Bolero. Ella nació en Rosario, pero vive en Montserrat. El vino desde Holanda, mira mapas sin parar. Ella ensaya teatro en el sótano de un bar. Él toma cerveza, lee.
siempre, para siempre, es mucho tiempo. Él nació en Turquía y ahora vive en Lavapiés. Ella es australiana y aprendió a servir café. Ella ensaya teatro en el sótano de un bar. Ella se va al cine a ver una de Truffaut. No juremos para siempre. Siempre, para siempre, es mucho tiempo. Porque el amor cuando jura miente, nunca se sabe cuánto vivirá. Mejor amar sin prometerse que y ahora cruza el Central Park, se compra unas sandalias y aparece del lugar. Él arma un cigarrillo, está dejando de fumar. Viajó de Lima al Village, quiere abrir un restaurante. No juremos para siempre, para siempre, es mucho tiempo. Siempre, para siempre, es mucho tiempo. Porque el amor cuando jura miente, nunca se sabe cuándo vivirá. Mejor amar sin prometerse que dure lo que tenga que durar. Muchas gracias. Bien, y la canción que viene ahora es una canción que nació de una foto en el diario, una foto que abrí un día el diario y vi una foto. Y esa foto era la imagen de un grupo de personas que querían viajar de África a Europa. Y en el medio de esas personas, de ese grupo de personas, había una niña, una pequeña niña, que me llamó especialmente la atención. Y de ahí nació esta canción que se llama Niña Africana. Niña africana en el sol,
Brilla la arena que brilla, brilla también el color de su camisa amarilla. Cuando la noche se acerque con su pequeño equipaje para tentar a la suerte, dará comienzo su viaje del otro lado del mar. Se cruzan las barcas cargadas, pie con pie, brazo con brazo, rostros y ropa mojada, con agua del Mediterráneo. Muchas gracias. Y esta es una música que me alcanzó Chela cuando estábamos por grabar el disco, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ah. Mía. Y de Diego Olivera. Siempre le dicen Diego. Siempre dicen Diego Olivera, pero es Diego Olivero, que es un gran músico. Y ellos escribieron esta música y yo le puse esta letra. Se llama Todo para vos. Lo que siento, lo remoto de un recuerdo, la etiqueta en el cuaderno, la vergüenza en el recreo, lo que soy, doy los caprichos del invierno, lo que planto, riego la azalea, el limonero, la madera de la mesa, la pelusa del rincón, cuando duermo lo que sueño, la astilla, el corazón, lo que planto, riego lo que escondo en el placar, el reloj de Paraguay dando vueltas sin parar. Todo es para perdí el control.
toca barro y barro, la vereda, lado izquierdo, el discurso del entierro, el resto del aliento, lo que juro, miento, promesa, casamiento, el calor, el carnaval, el verano, mira mal, las películas prohibidas, lo de acá, lo de allá, la opinión de los demás, lo que nunca va a mandar, el satélite, el radar, dando vueltas sin parar. Bueno, muchísimas gracias. Y así hemos llegado al final de este show. Sí, ¿qué va a ser? Es así. ¿Qué va a ser? Todo tiene un final. Nada puede escapar. Ya estamos por terminar. Le digo a los que están ahí. ¿Qué onda? Es muy raro esto. Pero bueno, como yo los vi que después del ejercicio que hicimos de Inside, ustedes realmente encontraron como su voz interior, y no solo la encontraron, sino que la sacaron hacia afuera. Yo pienso que una buena manera de terminar esta noche es volver a cantar juntos. Me parece que sí, ¿o no? Ay, para, ¿tenemos que hacer el ejercicio otra vez? No, porque yo cobro 700 pesos la hora. Porque esto es con buena onda, pero cobramos. ¿Tienen ganas de cantar otra vez? Lo pregunto así como... Sí. Ah, es que necesitaban que les prendan... Mati, necesitan que les prendan la luz. Cuando yo pregunto algo, ¿entendés? Ahí está. Entonces yo... ¿Tienen ganas de cantar? Sí. ¿Hoy es viernes? Sí. ¿Estamos en Buenos Aires? Sí. Ay, ya se me deprimieron. Bueno, no, pasemos a la canción rápidamente. La canción se llama Aux Champs-Élysées. Muchos de ustedes las conocen. Para los que no, rapidito les enseño el estribillo para que me acompañen en el momento del mismo. El mismo estribillo. Tiene dos partes nuevamente y voy con la primera, que si alguien me da... Ahí está. Aux Champs-Élysées, dice la primera. Oh, no, pará, fue un error. Mala nuestra. Vamos de nuevo. Aux Champs-Élysées. Repiten. Ahí está. Y la segunda, que es igual. Aux Champs-Élysées. Perfecto. Entonces las dos juntas son Aux Champs-Élysées.
Champs-Élysées. La verdad que le sale bárbaro. Le sale tan bien que yo me voy a permitir darles un pequeño, pasarles un pequeño tip o consejo. Este, que consiste en lo siguiente. Para que suene re francés, no pronuncias la P de Champs. Los dejé pensando. No es tan difícil, chicos. Es así. En vez de decir au Champs-Élysées, decís au Champs-Élysées. Ah, ¿vieron cómo cambia todo? En un segundo. Au Champs-Élysées. Au Champs-Élysées. Ah, che, pero qué europeo. Este, bueno, listo. ¿Quieren que lo pasemos así, sin la P? Bien, entonces, todo. Va, la primera parte y después la segunda. Au Champs-Élysées. Bien, y ahora la segunda. Escucho pez. ¿Alguno estaba mandando un mail mientras yo les explicaba lo de la P? ¿O googleando qué quería decir o Champs-Élysées? ¿O diciéndole a alguien por WhatsApp, estoy por cantar Champs-Élysées? ¿O publicando en Instagram, haciendo una story en Instagram? No, a mí me encantan también, ¿eh? Las redes sociales son bárbaras. Está buenísimo, puedes saber lo que hacen todos, todo el tiempo. Y en Instagram, sobre todo, que está bueno porque podés ver, no sé, ponele el lugar de vacaciones donde no vas, la ropa que no tenés, el auto que no te podés comprar, la cantidad de amigos que se juntan y la pasan bárbaro que vos no tenés, las tetas que no tenés. Ojo, es genial porque es como que te hace, podés aspirar a algo más. Que no lo tenés. Pero bueno, de última lo aspirás, ¿no es cierto? Decís, ¡ay, qué ganas! Y bueno, y con eso te las arreglas, te las vas arreglando. ¿Qué va a ser? Esas. Bueno, me he cometido una gran digresión porque es un tema que me apasiona, habrán visto. Volvamos a Champs-Élysées, yo creo que ya lo tienen, sí, ¿no? Listo, empecemos la canción. Vamos a ver cómo nos sale. Les cœurs ouverts à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et c'est dit toi, je te dis n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé. Des amourettes tout attourdies pour la longue nuit. Et des étoiles à la concorde, un orchestre à mille accords. Tous les oiseaux du coin du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, si la pluie à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Oh, Champs-Élysées. Champs-Élysées.
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Eso sí que es música para nuestros oídos. Bueno, está bien, vamos a hacer otra. No teníamos nada pensado, vamos a ver qué improvisamos. Esto es una situación que jamás se nos hubiese ocurrido que podría pasar. Nos toma totalmente por sorpresa. Pero antes de hacer otra, yo me voy a tomar un pequeño momento corto, les prometo, porque hablé mucho esta noche, ya veo que sí, me pasé. Pero me pasa. Para agradecer, porque tengo muchas, o sea, no voy a agradecer así la lista grande, porque no hay tiempo y no quiero tampoco tomarles tanto tiempo a ustedes, pero quiero agradecer en principio al Teatro Xirgu, que nos recibe esta noche y que además nos recibió, a la UNTREF, al Canal UNTREF, a Gonzalo Arias y de ahí en más a toda su gente que nos produjo el DVD, a Lucio Alfiz, que produjo el disco, a Malala Lagos, que produjo todo. Sí, señor. Después, a Fede Olivera, que grabó el DVD y que lo dirigió. Por acá está Gaby Pomeraniec, que hizo las luces. Está Matías Paglioca en las luces, que los ilumina cuando ustedes, para que salgan lindos en cámara. Ahí está, muy bien, Matías. Está Marina Bello, esa bella mujer, haciéndonos el sonido espectacular. Bien, y ahí estoy sola, pensé que estaba... A Ramiro, que está conmigo acá. Bueno, y seguramente que me olvido de un montón de cosas, pero que, nada, la verdad que fue mucho y muy mancomunado el esfuerzo para llegar hasta esto. En YouTube hay un pequeño corto documental que hizo Fede que se llama Capa sobre Capa y que ahí van a ver y poder ver y, nada, y van a estar todos los que participaron y ahí los van a ver y les van a ver las caras y van a ver cómo se hizo todo esto. Así que, bueno, Sole Cancela, que hizo el vestuario, Nati Birne, que hizo la ambientación, Diego. Bueno, cantidad de gente. No me quiero cebar. Soy de cebarme fácil. Se venden discos, ¿no? Sí, se venden. Vos sabés que los discos ya llegaron a las disquerías. Están en las mejores disquerías del barrio, por supuesto. Están en todas las plataformas digitales. O sea, vos lo querés comprar en iTunes, podés, lo querés... Pero también están acá, en este teatro, lo cual es una coincidencia extraordinaria que yo creo que ustedes no deberían desaprovechar, francamente. No es cierto, porque cuando yo vi que estaban descargando cajas en la puerta, pregunté, ¿qué son? Discos, me dicen. ¿Discos de quién? De Soledad Villamil. Digo, escúchame, que nosotros venimos a hacer el show y se venden los discos. ¡Buah! ¿Viste eso que dicen que a veces el universo conspira a tu favor? Es el caso. Porque además me dicen, me apuntan muy sabiamente, que para los que compren discos yo voy a firmar. ¿No soy divina? Gracias. Bueno, así que, nada. Y por último, y no por eso menos importante, muchas gracias a todos ustedes, los de abajo, los del medio y los de arriba, todos, que vinieron aquí esta noche y compartieron este momento con nosotros. Este momento para mí inolvidable. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que eso es todo. Allá vamos, a por el bis. Tienes eso que me tiene preso, eso. Tienes todo eso que es la juventud. Tienes todo puesto de tal modo, todo, que me gusta todo lo que tienes tú. Tienes tanto, que por eso canto, porque tienes tanto como un beso en flor. Tienes eso que me tiene preso, eso, tienes todo eso, que se llama amor. Tienes swing, juventud, fantasía, tienes mucho más para mí. Tienes todo puesto de tal modo, todo, que me gusta todo lo que tienes tú. Tienes eso que me tiene preso,
Se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy choca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La de mí, critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite si lo miro y se queda sin suspiro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un kil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y suspirar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos ojos soñadores y además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca, los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, 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 ay. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y suspirar y rebuznar, mas la fealdad la envidio y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Thank you.
sol.